Coronita, coronita. La que has liado, coronita. Bienvenidos al maravilloso documental de un calvo confinado. En este documental veremos a Pico, un ejemplar de calvo confinado que busca la manera posible de hacer un entrenamiento en condiciones con el palo de la escoba y unas garrafas. También penetraremos en la intimidad de su mismísima cueva para conocer sus costumbres más extrañas y perturbadoras. Como por ejemplo los baños helados, tan helados como el corazón de ella. Todos la hemos liado alguna vez en nuestra vida y cuando la lías te entran unas emociones como embarazosas, tipo tierra trágame. Pero ahora, por un segundo, imaginad que sois el tío que decidió comer un murciélago. Que no pollo, ni pavo, murciélago. Al tío le tocaba ese puto día murciélago para comer. Pero ¿qué tipo de dieta es esa? No, en serio, cuando tú la lías te sientes francamente mal. Pero chicos, hay liadas y liadas. Y lo que ha hecho este hombre con su decisión que ha desembocado en la liada mundial. En serio, poneos en su piel por un segundo, en el supuesto de que esté vivo. ¿Cómo se debe sentir ese hombre? Bueno, sea como fuere, comedor de murciélagos porque le tocaba en su dieta, vamos a buscar al dietista. Bien. O multinacional que creó el virus en un laboratorio, porque a la gente le encantan las conspiraciones, y es otra cosa que se está diciendo. Sea como fuere, coronita está en nuestras vidas. Y como buenos cristianos, pues estamos entrenando en casa. Y está siendo una puta mierda, francamente. Y en este confinamiento, chicos, estamos viendo dos tipos de personas. Los que tienen una mansión con rack, barra olímpica, discos olímpicos, mancuernas ajustables y como un señor. Y encima suelen poner hashtag yo me quedo en casa, no me jodas. No te vas a quedar, cabrón. Pero, por otro lado, tenemos al pobre cristiano que ni tiene espacio ni tiene demasiado material. Hola, ¿qué tal? Yo soy uno de esos y estamos haciendo puta física cuántica para sacar los entrenos adelante. Sí, ¿verdad? Conoces esa sensación, ¿no? Porque la mayoría de nosotros no tenemos ni mansiones ni material. Y claro, la creatividad es como la fantasía, la magia. Y yo estos días he visto de todo, pero el que la sacó del estadio fue el que se puso debajo de un sofá y utilizaba el sofá para hacer prensa. Ese, unicornios. Otros que utilizan a su hermano pequeño, el típico mocillo de 35-30 kilos de peso corporal, y lo utilizan de lastre. Y tú lo ves y dices, muy bien, ¿y qué hago yo si no tengo hermano? Me lo pido. Pero luego ya vienen los MacGyvers. No sé si conoceréis esa serie, es un poco viejo. Los MacGyvers. No sé si lo estoy diciendo bien. ¿Cuál es MacGyver? MacGyver. Bueno, vienen los MacGyver o MacGyver, y me suda los huevos como se diga, cogen palo de escoba y hacer mil virguerías con las garrafas. Y las gomas, las maravillosas gomas. Nadie hace nunca ni puto caso a las gomas, pero ahora están cobrando un protagonismo en este confinamiento que no es ni medio normal. Todo el mundo con las gomas. Pero sin duda, el protagonista principal del entrenamiento en este confinamiento está siendo la calistenia. Ejercitarte con tu peso corporal. Y esto me hace un poco de gracia porque el típico maromo de gimnasio clásico que siempre se está riendo de los calisténicos y dice como que esto es para gente delgadita. Desde el primer día, el maromo en el suelo abrazando la calistenia como si fueran los abrazos de ella. ¿Eh? Desde el primer día, bombeando todos los maromos en casa. ¿Eh, zorros? Y bueno, lleguemos a lo importante. ¿Y cómo ha estado entrenando vuestro calvo de confianza? ¿Qué tipo de física cuántica se ha sacado de la manga? Tengo que reconocer que yo, cuando nos metieron en casa diciendo 15 días de estado de alarma, yo dije, bueno, una semana de descarga que venía arrastrando molestias en la rodilla, segunda semana hago algo, tercera semana volvemos al gimnasio. ¿Qué gilipollas era? Entonces yo me puse a hacer cuatro virguerías la segunda semana de confinamiento hasta que apareció nuestro amigo Sánchez con el cartel de 15 días más. Seguimos. Problema.
que soy calvo. Y aparte de calvo, practico halterofilia, que es un deporte un poco peculiar. Buscar un sustituto a la halterofilia, francamente, es muy difícil. No es lo mismo que te toque en tu rutina pecho y tú, pues bueno, te haces 50.000 variantes de flexiones o extensiones de brazo, como lo queráis llamar. ¿Pero qué sustituto le buscas a la arrancada y el dos tiempos? Entonces me dije, bueno, vamos a tocar todo el cuerpo a modo de recordatorio para que se entere que no estamos muertos y que algún día volveremos. Bueno, chicos, vamos comentando un poco el entreno. Flexiones. Una diversidad de flexiones de la leche. Y sí, las gotitas que veis en el suelo, lo confirmo. Es sangre. La primera en la frente. Bien, Pico, bien. Flexiones con palmadas, flexiones con gomas. Flexiones con distintas inclinaciones, aquí más implicación del hombro y haz clavicular. Aquí pues con un poquito más de recorrido. Esto vendría a ser isométricos para el pectoral. Aquí, bueno, con un saco de arroz de 6 kilos al bombeo. Un poco de extensión de brazo con goma, un poquito el tríceps. Aquí un poquito de remo con goma, una puta mierda, para que os voy a mentir. Aquí, pues bueno, pullover. O bueno, por si ella decide volver, estar bien preparados. Flexión de brazo, zancadas con mochila y garrafa. Sentadilla con mochila y garrafas. Y bueno, un poquito de creatividad. Aquí parece la reproducción de, yo qué sé, lo que parezco, una araña. Aquí cadencia súper lenta y altísimas repeticiones para congestionar. Es como una especie de encogimiento. Después un press militar, después un press tras nuca. Y desmonto el movimiento. La verdad que a 20 repeticiones congestionaba bien. Zancadas con garrafa. Lo bueno que la terraza es larga. Estas flexiones están siendo mis favoritas de largo, por recorrido, sensaciones y demás. Me encantan. Aquí cadencia lenta, aquí cadencia un poquito más rápida y explosiva. Iba jugando con las cadencias, con las repeticiones, con todo un poco. Vale, inciso, estoy un poco tocinete, ¿vale? 80 kilos para 1,68. Vamos, lo mismo que un taburete mido. 80 quilates, señores. Y sí, ya estoy bajando. Aquí hago una flexión de hombro completamente voluntaria, ¿vale? Es flexión de brazo y flexión de hombro, porque la verdad es que era muy poco peso. Aquí como una especie de elevaciones frontales, un poco feas. Bueno, lo que os venía contando, estoy un poco pasado de peso, ¿vale? 80 kilos y 1,68, pero estoy ya bajando. La idea es quedarme como en esta sesión de fotos, una definición similar, pero con 6 o 7 kilos de peso corporal más. Y chicos, ¿yo qué queréis que os diga? Pero ese culo no es normal, ¿eh? Yo es que la verdad que tengo mucha facilidad para hipertrofiar el glúteo, pero luego el torso se me mantiene como si fuera el de un chaval de 14 años. Pero el glúteo, madre mía. Vale, aquí saltos con pausa. Aquí para no perder chispa para el jerk. Y bueno, aquí como una especie de sustituto de una el estiramiento de una cargada. Y aquí, bueno, yo durante muchos años estuve practicando boxeo y aunque llevaba mucho tiempo sin saltar a la comba, la verdad es que es algo que no se me olvida, a pesar de que estoy tocinete. Y bueno, chicos, ya que estamos contando un poquito mis intimidades, os voy a contar algún secretillo más de lo que hace vuestro calvo para ser tan malvado. Esto no forma parte como entrenamiento, pero sin duda esto forja grandes calvos. Algo que debéis saber de vuestro calvo furioso y despiadado
es que normalmente se da baños helados. Y mirad lo que tengo para tener superhielos. Si tuviera que resumir brevemente qué es el método Wim Hof, básicamente diría que es una exposición progresiva al frío más el control de la respiración. Básicamente se le achaca una optimización del sistema inmunitario. Bueno, lo que comúnmente se dice mejorar el sistema inmune. Vamos, que no vas a volver a coger resfriados. Esto es lo que se dice, yo esto obviamente no lo puedo confirmar. También se le achaca reducción de la inflamación sistemática. También se le achaca reducción del estrés y la ansiedad. Esto sí que lo confirmo empíricamente porque os puedo confirmar que yo descanso muchísimo mejor cuando me he dado un baño helado. Y noto una relajación después increíble. Por lo cual, para combatir contra el estrés, sí creo que es una herramienta bastante útil. También se le achacan más cositas como capacidad de influenciar el sistema nervioso autónomo, que esto obviamente no os lo puedo confirmar. Meditación más profunda e incremento de la atención. Sí, conectas un poco más contigo mismo, podríamos decir. Aunque pueda parecer que es bastante probable que te acabes resfriando si haces baños helados, en realidad lo más importante es coger rápidamente calor después del baño. Si tú después del baño frío tardas en recuperar la temperatura, ahí sí que te la juegas. Pero por muy frío que sea el baño, yo me he llegado a tirar hasta 15 minutos metido. Si luego recuperas temperatura, yo no he tenido ningún resfriado nunca. O sea, nunca por culpa de los baños helados. Yo lo que suelo hacer es me seco muy bien, me abrigo, tengo la casita templada y antes de meterme en el baño tengo la cena preparada. Por lo cual, según salgo, me pongo a cenar. Y os garantizo que siempre que hago estos baños, descanso muchísimo mejor por la noche. De verdad, tenéis que probarlo. Y antes lo hacía todas las noches antes de cenar. Todas las noches de la semana. Pero me conciencié de que hay que darle un uso responsable al agua. Por lo cual, ahora lo hago una vez a la semana. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy y hasta aquí todas mis intimidades que casi me habéis visto. Hasta el premio gordo. Y chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que os haya resultado entretenido y espero francamente que estéis pasando lo mejor posible esta situación. Mucho ánimo chicos. Como siempre os digo, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, que se dan baños helados, tan helados como mi corazón, pinchad aquí. Bueno chicos, un abrazo, un saludo y hasta luego.